Hola, hola Felipe. Hola, doctora Fátima, buenos días. Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también. Hola, Qué bueno. doctora. Ya vi que la doctora Laura ya está conectada. Ya hicimos las pruebas, ya está lista. Perfecto, muchísimas gracias, doctora Escobedo. Entonces, en 9 minutos, si les parece, iniciamos. Perfecto, doctora. La doctora Marta también me dice que ya tiene su micrófono bien, ¿verdad? No he hecho pruebas con ella. Ahorita la busco. Sí, por Solo, favor. sí. Hola. Sí, Perdón, bueno. soy Ivonne. Sí, solo puso el texto de que ya lo tenía habilitado,
pero si no, también le encargo al doctor Zulca que la apoye y de cualquier manera también aquí estoy al pendiente. ¿Ya tiene abierto su micrófono, doctora Marta? No, bueno, Agustín, disculpa, es que como entro por el navegador no se puede, se abre y se cierra solito, por eso te tengo que molestar. Entonces, mira, lo dejo abierto ahorita para iniciar la sesión. Cuando entre la doctora, lo apago. Cuando ya vuelva, cuando ya termine, me lo vuelves a dar. ¿Te parece bien? Bueno. Sí, está bien. Está ¿Te bien, parece doctora. Bien? Sí. Bueno, para que, si no, de todos modos, Zulca está también listo para cualquier emergencia. Muchas gracias, Agustín. De nada, doctora. Lo dejo así, así lo dejo, sin moverle nada, hasta que empiece la doctora, lo cierro y luego me lo vuelves a abrir, ¿ok? Está bien, doctora. Muchas gracias. Disculpa, tendré que revisar después qué pasa, pero bueno, gracias. Hola, Felipe, buenos días. ¿Todo bien? Gracias. Muy bien. Muy bien, pues ya estamos listos cuando la doctora Fátima nos indique que podamos comenzar. Creo que la doctora Laura también ya está lista. Pues si gustan, comencemos ya. Son 9:58 lo que presentamos. ¿Cómo ven? Cierro mi micrófono. Bueno. Gracias. Sí, adelante, doctora Marta. Bueno, buenos días a todas y todos. Bienvenidos a este día miércoles 9 de diciembre. Es un día especial. Es un día especial porque concluimos este gran curso virtual de tuberculosis, el cual ha tenido una participación vigorosa, activa, entusiasta de cientos de participantes del nivel nacional e internacional. Por eso nos congratula mucho el poder estar reunidos este día para poder revisar conferencias de interés para todos y, bueno, con este temario de este día, cerrar con broche de oro. El día de hoy vamos a revisar un tema muy importante que tiene que ver con la tuberculosis, con baciloscopía negativa. Es todo un desafío. Y bueno, para ello hemos invitado a la doctora Laura Escobedo Jaimes, quien nos haga el favor de presentar este tema. La doctora Laura Escobedo es médica neumóloga con maestría en ciencias, es coordinadora de la Clínica de Tuberculosis en el Hospital General de México, en donde amable y profesional y siempre con mucha, muy buena disposición reciben a todos nuestros pacientes. Es profesora de neumología en la UNAM y en la Universidad de Anáhuac, pero también es integrante de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax y participante activa del Grupo Asesor Nacional en Farmacoresistencia en apoyo al Programa Nacional de Tuberculosis. Bienvenida, doctora Laura, y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Adelante. Buenos días a todos. Le agradezco al programa la invitación a este curso. Y bueno, vamos a empezar a hablar de un tema que en muchas ocasiones es un problema clínico y todo un reto, que es la tuberculosis con baciloscopía negativa. Y bueno, este es un problema que ocurre en todo el mundo. Vemos aquí en este reporte de Estambul, que también mencionan que la Organización Mundial de la Salud reporta en el 2012 2.5 millones de casos nuevos con baciloscopía positiva, pero también hace mención de 1.9 millones de casos con baciloscopía negativa.
denotando la importancia del problema y poniendo en la mesa que es toda una disyuntiva en cuanto al manejo de estos pacientes. Se ve el clínico, ¿verdad?, en una encrucijada en si darles o no darles tratamiento. Y bueno, ellos inclusive en este artículo proponen un algoritmo para los casos de tuberculosis con baciloscopía negativa, especialmente en pacientes VIH negativos. Y por ejemplo, refieren que pues estudiar el esputo inclusive en 3 ocasiones, ¿verdad? Y mientras está el estudio del esputo, proponen dar un tratamiento de antibióticos, que esto también lo propone la OMS, excluyendo las fluoroquinolonas, ¿sí? Entonces, si el paciente mejora, ¿verdad?, y no tiene su baciloscopía positiva, pues obviamente no es un caso de tuberculosis. Pero si el paciente no mejora y sigue con alteraciones en la radiografía, y es a juicio del clínico, ¿verdad?, si dan o no tratamiento de tuberculosis. Vemos aquí en Cuba cómo ellos van más a la vanguardia, porque desde 1995 mencionan que es muy importante este problema en su entidad, y ellos hacen un comité para la dictaminación de casos de baciloscopía negativa, porque refieren una carga hasta del 52% en una época y hasta casi del 40% en los últimos años. Entonces, hacen un comité para la dictaminación de estos casos para saber qué hacer, ¿verdad? Y ahí tengo problema para pasar la siguiente diapo. Entonces, vemos también en Brasil, ellos mencionan que como una región de alta prevalencia de tuberculosis y VIH, también tienen un importante problema acerca de los pacientes con baciloscopía negativa. Mencionan que para ellos la carga de estos pacientes va del 30 hasta el 60%. Y entonces nos da pauta preguntarnos qué carga representa en nuestro propio medio, ¿verdad? Y nuestro medio pues va a variar, si es un hospital de concentración de atención como el de nosotros, o si es un centro de salud, si está en Tijuana, ¿verdad? O si está en Tabasco. Entonces va a depender. Y también la otra cosa que van en este artículo plasmando es si realmente estos pacientes son contagiosos o no, puesto que son baciloscopía negativa. Y resulta que sí, que son responsables del 10 al 20% de la transmisión de la tuberculosis. Y también denotan la importancia de, bueno, ¿y se mueren más porque son baciloscopía negativa? Y sí. Los pacientes, y especialmente los pacientes con VIH, que de entrada dan baciloscopía negativa, ya hay varios artículos donde mencionan que tienen mayor morbimortalidad. Y pues sí, porque como la baciloscopía es negativa, no piensan en tuberculosis y es una de las causas principales de fallecimiento en este grupo de pacientes. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea de contestarnos esta pregunta en nuestro propio medio: ¿qué tan importante es la baciloscopía negativa? Resulta que de 307 casos que estudiamos, se reportaron baciloscopía positiva 142 y baciloscopía negativa 164. Entonces, más de la mitad de los pacientes, ¿sí? Entonces, cuando nos fuimos a estudiar a estos 164 pacientes y empezamos a hacer estudios invasivos, por ejemplo, fue baciloscopía negativa, lo metimos a broncoscopía, ¿sí? O le hicimos lavado que nosotros acostumbrábamos en nuestro laboratorio con una sonda de Nelaton, y con eso aumentamos la positividad de la baciloscopía, haciendo cuartas por concentración, analizando jugo gástrico, tomando aspirados de médula ósea, tomando líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, biopsias de ganglio, cultivos de orina, cultivos de abscesos. Entonces, con eso logramos diagnosticar a 100 de los pacientes. Pero 64 de estos pacientes se quedaron por cuadro clínico y hallazgos radiológicos. Entonces vemos que es un problema importante también en nuestro hospital, pero nosotros lo asociamos al tipo de población que vemos. Tenemos en estos pacientes que analizamos, tenemos casi 40% de carga de pacientes VIH positivos, vean casi un 20% de diabéticos,
4.8 con enfermedad renal crónica, inclusive con uso de esteroides, de tal manera que casi 67% de nuestra población tenía un factor de riesgo, ¿sí? Y denotamos que nuestra carga de baciloscopía negativa es hasta del 53%, y esto es importantísimo porque entonces denota, ¿verdad?, la urgencia de usar otros métodos diagnósticos aparte de la baciloscopía que sean más eficientes para este tipo de pacientes. ¿Y por qué se da esta situación? Pues resulta que para que la baciloscopía sea positiva, necesitamos de 5.000 a 10.000 bacilos por cada mililitro de muestra estudiada, ya sea expectoración, orina, jugo gástrico, etcétera, ¿no? Y vean cómo por eso el cultivo de Lowenstein Jensen es el estándar de oro, porque necesitamos de 1 a 10 bacilos para que sea positivo, ¿sí? Vean el GeneXpert MTB, que es el que está usando ahorita el INER y los diferentes laboratorios que lo tienen, utiliza 132 unidades formadoras de colonia y con esto tiene una potencia del 95% de sensibilidad porque en vez de que se necesite el bacilo vivo para que crezca, pues con detectar el DNA es suficiente. Vean el GeneXpert Ultra, cómo tiene una mayor potencia porque se necesitan menos unidades formadoras de colonias, 12 unidades formadoras de colonias, con igual la sensibilidad del 95%. Y es por esto que si nosotros estamos viendo pacientes que les llamamos pauci-bacilares, van a salir baciloscopía negativa. Inclusive en pacientes con tuberculosis bien activa con varias cavernas, la sensibilidad de la baciloscopía no es del 100%, es del 80%. De tal manera que va a haber un 20% que aunque tengan mucha carga bacilar, sean baciloscopía negativa. Entonces no excluye el diagnóstico, ¿verdad? Y también va a depender la sensibilidad de la baciloscopía de la presentación clínica. Si, por ejemplo, es un paciente como el portador de esta radiografía que tiene un infiltrado, ¿verdad? Pues la positividad va a bajar hasta el 50 al 70%. Vean cómo los pacientes con lesiones cavitadas, como este paciente, ¿verdad? Perdón. Ah, Dios mío. Ay, ya lo estoy adelantando. Vemos que si las lesiones cavitadas que nosotros suponemos que tienen millones y millones de bacilos pueden ser positivas hasta el 70 o 90%, pero no 100%. Si el paciente tiene un nódulo, ¿sí? También baja la positividad de la baciloscopía hasta el 50%. Y vemos en la serositis es menos del 10%. Aunque la baciloscopía cuando es positiva tiene una especificidad casi del 99%. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando una baciloscopía es positiva, lo más seguro en un 99% es que sea tuberculosis. También pueden ser otras entidades, pero que son menos frecuentes en nuestro medio, como la anocardia, por ejemplo, las enfermedades por actinomicetos, ¿sí? Que comparten inclusive parte del DNA con las micobacterias, ¿sí? Pero esto ya es menos frecuente en nuestro medio, afortunadamente. Entonces vemos que tiene una sensibilidad menor, ¿verdad? Hasta del 80% de los casos de tuberculosis muy activa, pero tiene una especificidad magnífica del 99%. Entonces es saber interpretar el método diagnóstico. ¿En qué otra población es muy frecuente que nos dé baciloscopía negativa? En los pacientes VIH, es una población importantísima. ¿Y qué les implica? Mortalidad, ¿recuerdan? Entonces vemos en esta radiografía cómo se observan múltiples cavernas. Vean estas paredes, vean esta otra, inclusive esta de aquí, que está en la región iliar, está infectada porque tiene un nivel hidroaéreo perfecto, ¿verdad? Se ve, pero son múltiples cavernas. Entonces, este paciente fue baciloscopía negativa, lo metimos a broncoscopía y de la broncoscopía se reporta GeneXpert negativo, baciloscopía negativa, Lowenstein negativo. Y entonces llegamos a la disyuntiva, le damos tratamiento para tuberculosis y es un paciente VIH positivo, ¿verdad? Entonces, la respuesta terapéutica es parte del constructo para el diagnóstico de tuberculosis. Este paciente le dimos tratamiento y todas las cavernas, ¿verdad?, se eliminaron. Entonces, también en este tipo de población que tengamos, o sea, se puede ir a los extremos, ¿verdad? Tener una radiografía como la que vimos, llena de cavernas, ¿verdad? Hasta tener una radiografía normal. Pero ¿de qué depende esto? Va a depender, ¿verdad?, de la carga viral que tenga el paciente y del número de CD4. Si el paciente tiene muy poquito CD4, podríamos no tener nada en la radiografía, ser una radiografía aparentemente normal,
¿Por qué? Porque las manchas blancas, ¿verdad? Las opacidades que se ven en las radiografías dependen de la respuesta inmunológica. Si yo tengo bien mi población, ¿verdad?, de linfocitos para llevar a cabo toda esa respuesta, pues voy a tener las opacidades en la radiografía. Pero si no tengo linfocitos que me ayuden a la respuesta inmunológica, la radiografía va a ser aparentemente, ¿verdad?, engañosamente normal. Y esto no excluye el diagnóstico. Y más, por ejemplo, en pacientes que sufren de tuberculosis por hemobobis, dan engañosamente radiografías normales. Entonces, ¿qué se recomienda? Todo paciente con VIH hay que hacerle estudio de esputo y, si no, hacerle un lavado bronquial y siempre pedir, ¿verdad?, Ginexper, vaciloscopía y Lowenstein-Jensen, aunque esté su radiografía normal. Inclusive pueden tener radiografía normal y tener infiltración en la médula ósea por tuberculosis. Entonces, se recomienda empezar a... Vamos a ver una guía que saca la OMS de cómo se deben, más adelante, de cómo se deben estudiar este tipo de pacientes. Vean cómo el problema está en todos los continentes, ¿verdad? Vean este artículo de Zimbabue, en donde ellos también que tienen una alta carga de pacientes con VIH, en donde dicen, tenemos alta prevalencia de baciloscopía negativa en este tipo de población y obviamente mayor mortalidad. Vemos este caso clínico que llegó con nosotros. Un paciente masculino de 27 años, VIH positivo, vean su carga de CD4 de 14, o sea, su carga viral enorme y los CD4 de 14. Entonces, cuando tienen menos de 200 CD4, pues inclusive pueden tener otro tipo de micobacterias, no nada más tuberculosis. Él llegó, vean esta radiografía, tiene aquí un ensanchamiento mediastinal con un nivel hidroaéreo, ¿sí? Y vean la elevación del hemidiafragma del lado izquierdo, con otro nivel hidroaéreo perfecto, ¿verdad? Y esto, pues, implica que tiene una perforación intestinal. Entonces, es un paciente urgente, ¿verdad?, de atender, ¿sí? Entonces, vean aquí en la tomografía cómo se ve las distintas unidades Holmsen, que denota que tiene, ¿verdad?, líquido en el interior, esta colección mediastinal. Vean ya en el parénquima pulmonar, que no se veía muy bien en la radiografía, cómo se ve perfecto en la tomografía, que tiene infiltrados bilaterales. Entonces, este paciente lo llevamos a fluoroscopía, funcionamos este absceso mediastinal y de ahí se hizo secuenciación, identificamos Mycobacterium avium. Esto es importantísimo, ¿verdad? Obviamente él fue baciloscopía negativa en la expectoración y esto es importantísimo porque no va a responder al tratamiento habitual con DOTVA. Y vean el paciente ya ha dado, cuando lo dimos de alta, cómo desaparece el absceso mediastinal. Fue intervenido de abdomen para salvarle la vida y ya no se ve el nivel hidroaéreo abajo del hemidiafragma izquierdo. Entonces vean, ¿qué otros tipos de pacientes me van a dar constantemente baciloscopías negativas? Pues pacientes muy parecidos a los que viven con VIH, que son los pacientes reumatológicos, ¿verdad? Que tienen alterada su respuesta inmune. Vemos esta paciente cómo tiene un conglomerado supraclavicular ganglionar, que inclusive llegó con fístula. Llegó referida del servicio de oncomama, que le habían hecho un trucut de mama, donde se había reportado inflamación crónica granulomatosa, ¿sí? Vean cómo tiene un ensanchamiento mediastinal, pero está a expensas del esófago. Ahorita van a ver su tomografía. Y esta paciente tenía lupus de base de 2 años, tratada con hidroxicloroquina, ácido fólico, y tenía un PPD de 30 milímetros. Entonces, no tenía, si ustedes se fijan dentro de su tratamiento, no tenía tratamiento inmunosupresor, pero simplemente la misma enfermedad reumatológica actúa, ¿verdad?, como un factor de inmunocompromiso. Tenía pérdida de 10 kilos, fiebre, múltiples adenopatías cervicales, supraclaviculares, infraclaviculares. Ahorita van a ver la tomografía. Tenía estas lesiones a nivel del hígado, que se reportaron como metastásicas. Tenía, vean aquí el esófago, tenía una calasia y tenía conglomerados impresionantes ganglionares, que fue donde hicimos tres biopsias y todo, baciloscopía negativa, Ginexper negativo, Lowenstein negativo, se reportó como inflamación crónica granulomatosa. Iniciamos tratamiento, no encontramos ningún otro germen o entidad y la paciente curó. Esta es otra paciente con artritis reumatoide que había fallecido su papá por tuberculosis y entonces el antecedente es muy importante. Vemos en la radiografía este nódulo. Entonces, ¿se acuerdan las lesiones nodulares? O sea, este es un tuberculoma, ¿verdad?
o también llamados nódulos de Simón, cuando están así en el ápice, y nos, como no están comunicados a los bronquios, nos van a dar baciloscopía negativa. Y nosotros ahí nos preguntamos, bueno, ¿es parte de la huella de la primera infección tuberculosa o realmente tiene tuberculosis la paciente? Entonces hay que ver el contexto clínico. Tenía pérdida de peso, tenía fiebre y tenía 6 meses con ganglios cervicales. Cuando la llevamos a tomografía, vemos los ganglios cervicales y vemos también lesiones en el hígado y ganglios en abdomen. Entonces hicimos 2 biopsias y vean, el lavado bronquial de esa paciente, baciloscopía negativa, cultivo negativo. Tomamos orina y también cultivo negativo en la orina. Entonces, de estas 2 biopsias se reportaron inflamación crónica granulomatosa, que es la lesión característica a nivel histológico de la tuberculosis, pero no patognomónica, ¿eh? Se las puede dar coccidioide, histoplasma, linfomas, leucemias. Y afortunadamente la biología molecular, el PCR, fue positivo en el INDRE, en la biopsia de ganglio para M tuberculosis. Entonces iniciamos tratamiento y la paciente se curó. Otro problema importante en los últimos años es el uso en este tipo de pacientes de biológicos. Vemos acá que le dan un biológico a esta paciente que bloquea factor de necrosis tumoral. Entonces estos pacientes no pueden hacer granulomas cuando son atacados por Mycobacterium tuberculosis y hacen lesiones muy extensas y extrapulmonares. Entonces vemos aquí en la radiografía cómo tiene un infiltrado bilateral que predomina en las bases, pero ya cuando se lleva a tomografía vemos múltiples nódulos que inclusive algunos están cavitados. Entonces esta paciente tiene espondilitis anquilosante y fue tratada con biológico. Vemos ya que se tuvo que llevar a biopsia pulmonar y en la biopsia pulmonar se reporta auramina rodamina positivo, pero hasta de la biopsia pulmonar, ¿no? La baciloscopía en expectoración, tanto Gene Asper como luego Sten Jensen, fueron negativos. ¿Por qué? Porque es la característica de estos pacientes. Vean esta paciente con artritis reumatoide. Les decía que se comportan muy parecido a los pacientes que viven con VIH y SIDA, porque también son presa de otras micobacterias. Vean cómo este es el codo de la paciente y tiene unas lesiones en la piel, ¿sí? Y en la tomografía vemos las bronquiectasias en el pulmón izquierdo. Entonces, cuando la llevamos, la baciloscopía fue negativa y cuando la llevamos a secuenciación encontramos un M intracelular, ¿sí? Entonces, acordarnos que estos pacientes pueden tener también otras micobacterias. ¿Qué otra población nos puede dar baciloscopía negativa? Los ancianos, los niños. ¿Sí? Es muy frecuente que en todas partes que sean estudiados den baciloscopía negativa. Y eso no excluye tener tuberculosis. Los adolescentes, ¿verdad? Que falta que se dictaminen varias situaciones sobre los adolescentes en la norma mexicana. Porque es un grupo etario, ¿verdad?, que no hay bien todas las políticas en salud precisas acerca de tuberculosis. Vean este adolescente de 16 años que dio baciloscopía negativa, pero afortunadamente Gene Expert positivo. Entonces vean cómo tiene infiltrado en el pulmón derecho y una gran caverna apical izquierda. Vean la potencia del tratamiento, como en la radiografía de control se quita la caverna, ¿verdad? O sea que era una caverna nueva, no tan vieja, ¿sí? Otra población que también nos va a dar frecuentemente, hasta en el 70% de los casos, baciloscopía negativa, son los pacientes con tuberculosis miliar. ¿Por qué? Porque el tubérculo de Kester, que es la lesión inicial por tuberculosis, en vez de vaciarse en un bronquio, se puede vaciar en una vena o en una arteria pulmonar. Si se vacía en la arteria pulmonar, se va a quedar en el circuito pulmonar. Si se vacía en la vena pulmonar, de ahí se va a ir a aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y diseminación general. Pero no se va a encontrar en los bronquios, ¿sí? Entonces, cuando yo le pido el esputo al paciente, se va a reportar negativo. Pero tengo que sospecharla por los hallazgos radiográficos y el cuadro clínico. Vean, inclusive fue descrita antes del descubrimiento del bacilo en 1882. Este tipo de tuberculosis fue descrita en 1700. Vean, estos son los granulos de mijo, este es el cereal del mijo. Vean cómo tiene estos granulitos y que son muy parecidos a la radiografía. Ven, la tomografía se ve exactamente así. Son micronódulos que miden de 2 a 4 milímetros de diámetro, que se esparcen característicamente por todo el parénquima pulmonar, desde arriba hasta abajo. Inclusive invaden la pleura y invaden la cisura característicamente, ¿sí? O sea, no se detienen por la cisura como la tuberculosis broncógena.
Entonces, este paciente es un paciente con tuberculosis miliar, tiene los micronódulos que no se alcanzan a ver muy bien en la radiografía, pero se ven perfecto por tomografía, y toca la puerta por estas lesiones en la piel. Cuando le hicimos baciloscopía en expectoración fue negativa, pero cuando tomamos la pus de estas lesiones en la piel, fue baciloscopía altamente positiva, 3 cruces positivo. Y eso nos permitió darle tratamiento y curar al paciente. Entonces tenemos que buscar, aparte de la expectoración, dónde más está afectado nuestro paciente. Vean, este es otro paciente portador de TB miliar que tiene varios sitios extrapulmonares afectados. Tiene los micronódulos característicos desde arriba hasta abajo en la radiografía. Tiene un ganglio en el cuello. Tiene unas fístulas atrás en la espalda, ¿verdad?, que drenaban material purulento y que se ve en la tomografía cómo está afectada esta, en la resonancia, perdón, cómo está afectada esta vértebra. Y aquí está el drenaje purulento que perfora, ¿no?, la pared. Y tuvo una crisis convulsiva. Y vean cómo tiene un infarto frontotemporal. Entonces, este paciente le estudiamos varias cosas, baciloscopía negativa, ¿verdad?, como lo esperábamos, pero, por ejemplo, tuvo una adenosindexaminasa en líquido cefalorraquídeo positiva, que fue lo que nos permitió iniciarle tratamiento de forma oportuna y salvarle la vida. Este otro paciente también con tuberculosis miliar tiene una tuberculosis mixta. Si ustedes ven, tiene mucho vidrio despulido, pero demasiado, ¿verdad? Tiene los micronódulos, pero vean, tiene una caverna viejísima. Vean las paredes de la caverna. Esta caverna pues jamás en su vida se le va a quitar, ¿verdad? Por las paredes, el depósito de calcio que tiene alrededor. Vean cómo se reporta baciloscopía negativa, pero luego Lowenstein Jensen positivo, pero tuvieron que pasar 2 meses, ¿verdad?, para Lowenstein Jensen. Entonces nosotros tenemos que decidir el inicio de tratamiento con todos los hallazgos radiográficos. Estaba, y con el cuadro clínico, estaba siendo estudiado en el Instituto Nacional de Neurología por epilepsia, aparentemente. Cuando lo llevamos a resonancia en el hospital, vemos cómo tiene lesiones por tuberculomas y abscesos por tuberculosis en sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, y cuando lo llevamos a tomografía de tórax y abdomen, vemos que así como tenía mucho depósito de calcio en la caverna, tiene múltiples ganglios, ¿verdad?, con centro necrótico y mucho depósito de calcio alrededor de estos ganglios que jamás se le van a quitar por el depósito de calcio. Y vemos cómo tiene igual en abdomen, ¿sí? Si él no nos hubiera dado positivo en algún otro estudio, lo adecuado hubiera sido tomar uno de estos ganglios, ¿verdad?, y estudiarlo también. Vemos esta paciente también. ¿Qué sucede a veces con el infiltrado miliar? No se ve inmediatamente en los pacientes. Puede pasar tiempo en que se vea la micronodulia. Lo que vemos en esta chica es un ensanchamiento mediastinal y un nódulo de Gön, ¿sí?, un granuloma calcificado a nivel subpleural basal, que es característico de la prima infección tuberculosa. Pero la chica estaba enferma, tenía pérdida de peso, fiebre, dolor abdominal. Y vean cuántos meses después aparece la micronodulia en la radiografía de tórax. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado. No quiere decir que no la tuviera, sino que la radiografía a veces no es el método adecuado por el tipo de resolución que tiene. Si nosotros la llevamos a tomografía de alta resolución, hubiéramos visto perfectamente los micronódulos, ¿sí? Otro tipo de población que también nos da baciloscopía negativa, aguas, porque esta es una de las comorbilidades más frecuentes en México y que ustedes deben de ver diario en sus consultorios, pues son los pacientes diabéticos, ¿sí? Simulan en las radiografías de tórax otro tipo de lesiones, no tuberculosis. Es muy común que simulen cáncer, por ejemplo, que den este tipo de lesiones. Esta lesión es una lesión parecida a un tumor, ¿verdad?, que está espiculada, que tiene una colita pleural y que tiene vidrio despulido alrededor. Fue puncionado este paciente buscando células neoplásicas, pero salieron negativas. Entonces, por el cuadro clínico, nosotros iniciamos tratamiento y vimos cómo con el tratamiento se le desapareció la lesión. Entonces, es muy común que los diabéticos den baciloscopía negativa, inclusive teniendo cavernas, ¿sí? Inclusive teniendo abscesos de este tamaño. Vean cómo es un absceso enorme, ¿verdad? Se describe una opacidad con una hiperclaridad en su interior con un nivel hidroaéreo. Y esto es tuberculosis, ¿sí? Pero dan baciloscopía negativa.
Pero no basta también el factor de riesgo de diabetes. Ya se está hablando en los congresos internacionales de tuberculosis también de los prediabéticos, que los prediabéticos también son un grupo importante de factor de riesgo para padecer tuberculosis y tener obviamente baciloscopía negativa. Vean, hay otro factor de riesgo que ya fue también mencionado en un documento que saca la OMS como uno de los principales factores de pasar de tuberculosis latente a tuberculosis activa, y que se nos olvida mucho preguntar en la historia clínica, que es el tabaquismo. Que, bueno, aparte de que este señor tenía varios factores de riesgo, fíjense, hombre de 64 años, soltero. Desde ahí uno dice, pues esto está raro, ¿verdad? Y luego vean, 30 parejas sexuales, ¿verdad? Al parecer hombre-mujer, sin uso de preservativo. Entonces ahí van más factores de riesgo sumados, ¿verdad? Pero bueno, HIV negativo, afortunadamente, pero vean, tabaquismo positivo de 15 años con 18 a 20 cigarros diarios. Ese es un factor de riesgo muy importante para pasar de tuberculosis latente a tuberculosis activa. Vean, no tos, no expectoración, disnea de 2 semanas previas, fiebre de 38 a 39 con pérdida de peso no cuantificada. La radiografía es aparentemente normal, pero cuando lo llevamos a tomografía, vemos que tiene una neumonía basal derecha, tenía un granuloma en la glándula suprarrenal derecha y se mencionaba también un tumor en riñón izquierdo. Baciloscopía negativa, lo metimos a broncoscopía, también se reporta VAR negativo, GeneXpert negativo. Y vean cómo tiene deterioro neurológico, con cefalea 10 de 10, náusea, vómito, alteraciones de la personalidad, agresividad, alucinaciones auditivas. Ya en el hospital presenta crisis convulsiva, o sea que estaba en un estadio 3 de la tuberculosis meningia. Hicimos punción lumbar con hipoglucorraquia e hiperproteinorraquia. Baciloscopía negativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es otra situación, ¿verdad? Todas las muestras extrapulmonares van a tener baciloscopía negativa característicamente, GeneXpert negativo y ADA de 20, que está positiva. Y en la resonancia vemos que tiene leptomeningitis y tuberculomas. Entonces, iniciamos tratamiento, pero vean, 2 meses después, cultivo positivo en orina, cuando no tenía datos más que el tumor que se encontró, pero él no tenía datos clínicos de alteración urinaria. Y entonces no era un tumor, ¿verdad? Era lesiones por tuberculosis y ya estuvo positivo también el líquido cefalorraquídeo y el cultivo negativo, el lavado bronquial. Pero este avance y esta diseminación meningia fue la que nos permitió, ¿verdad?, iniciar tratamiento para tuberculosis. Y vean, ¿se acuerdan de todos los pacientes reumatológicos que se reportó inflamación crónica granulomatosa en todas las biopsias? También ese es un hallazgo importante para iniciar tratamiento por tuberculosis, pero quiero que vean en la vida real cómo esto es mucho más complicado, ¿sí? Esta paciente llega con nosotros con un cuadro de 3 semanas, una femenina de 34 años, sin ningún antecedente de importancia, tenía pérdida de 10 kilos, tos, expectoración y disnea, y llegó a urgencias con choque séptico con 32 mil leucos. La tuberculosis comúnmente no da leucocitosis, a menos que esté complicada con una infección agregada, y eso ocurre en el 25% de los casos. Se le puso una sonda Foley y pues, ojalá que empezó a salir material fecaloide por la sonda Foley, o sea que tenía una fístula enterovesical. Y vean, es una de las radiografías más impresionantes que he visto en mi formación clínica. Vean cómo tiene infiltrados bilaterales, pero tiene esta gran lesión, esta zona de hiperclaridad impresionante, ¿no? Entonces, cuando la llevamos a tomografía, ¿verdad? Vean, aquí está la lesión de esa zona de hiperclaridad que veíamos, ¿sí? Que está impresionante. Y vemos cómo hace un perfecto nivel hidroaéreo, ¿verdad? Cuando la paciente está acostada. O sea, que tenía una colección purulenta enorme, ¿sí? Esto fue drenado, se le hizo una decorticación por nuestro cirujano de tórax y vemos que en el transoperatorio reportan inflamación crónica granulomatosa. Con esto se le inicia tratamiento de tuberculosis. Entonces, la baciloscopía negativa, ¿verdad?, en las biopsias y en el lavado bronquial, los GeneXpert negativos, se le inicia tratamiento y llega a nuestra consulta. Y bueno, nosotros tenemos por regla mandar a revisar esas biopsias. Y aparte de que nos reporten inflamación crónica granulomatosa, nos den las tinciones.
Entonces pedimos tinción de GROCO, de PAS, ¿verdad? O sea, buscamos otros microorganismos, ¿sí? Y bueno, al hacer la revisión de estas tinciones, salió positiva para actinomicosis. Entonces, la inflamación crónica granulomatosa nos los puede dar inclusive el cáncer, leucemias, linfomas, los hongos, coccidioide, histoplasma, la actinomicosis, que no es un hongo, ¿verdad? La sarcoidosis. Entonces, siempre tenemos, sí, que iniciar tratamiento de tuberculosis a prueba, pero si en el transcurso nosotros confirmamos otro microorganismo y no tenemos ningún estudio de oro para tuberculosis, ¿verdad? Hay que recapitular. Pues esta no era una paciente con tuberculosis, era una paciente con actinomicosis y por eso el gran absceso a nivel pulmonar y las fístulas, ¿verdad? Esa es su radiografía de control después de meses con amoxicilina más clavulanato, que es el tratamiento, uno de los tratamientos adecuados y usados en estos casos. Entonces, no toda inflamación crónica granulomatosa es tuberculosis y entonces se va complicando más el asunto, ¿verdad? Y vean, otros tipos de pacientes que nos van a dar baciloscopía negativa son todos aquellos pacientes que tengan formas extrapulmonares, ¿sí? Pero que el cuadro clínico y los hallazgos radiográficos, a pesar de que la baciloscopía sea negativa, nos permite iniciar tratamiento. Vean aquí el pobre señor como la columna ya se colapsó totalmente, que se le está saliendo, ¿verdad? Por la espalda. Y vean cómo tiene una fístula y tiene drenaje purulento. De aquí estudiamos baciloscopía negativa, pero a los 2 meses nos lo reportaron positivo. Y cómo los hallazgos en la resonancia magnética son muy importantes, muy característicos para iniciar tratamiento, aunque la baciloscopía sea negativa. Vean, es muy característico los abscesos paravertebrales, el colapso de las vértebras, la invasión a la médula espinal, ¿sí? Entonces, esta lesión, que se llama también las vértebras que se besan, es muy característico de tuberculosis. Entonces, los hallazgos radiográficos me permiten iniciar tratamiento, aunque las baciloscopías sean negativas. Vean, otra de las formas que tiene altísima mortalidad en nuestro servicio es la tuberculosis pericárdica. Y ahí, en la serositis, ¿se acuerdan? Es donde se reporta la baciloscopía característicamente negativa. Entonces, vean esta paciente que tiene como 6 litros en el pericardio. Esta imagen para nosotros siempre fue sorprendente que la paciente estuviera sentada platicando con nosotros. Vean esta otra invasión también al pericardio, pero que aquí cursa con destrucción ósea de la clavícula, de la costilla y del esternón, con una colección purulenta de donde se tomó, ¿verdad? Y se mandó a estudiar y fue cultivo de Lowenstein positivo, ¿sí? Y vean esta chica de aquí abajo, aunque tiene la radiografía muy característica de tuberculosis, era una muchachita, una adolescente, entonces fue baciloscopía negativa, ¿verdad? Y fue ADA positivo en el líquido pericárdico. Entonces, les quise traer esta publicación, que es de del Universitario de Monterrey, es de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde les pasa muy parecido a lo que pasaba en nuestro laboratorio, ¿no? En cuanto a la sensibilidad de la especificidad de la baciloscopía y los cultivos. Vean aquí, ellos estudian líquido pleural, orina, líquido cefalorraquídeo y otros. Y vean cómo la baciloscopía tiene una bajísima positividad en todas estas muestras estudiadas, que va del 1.2, ¿verdad?, al 4.9, ¿sí?, la positividad. Y vean, la negatividad casi es del 99-98%, aquí el icocefalorraquídeo ninguna, 100% negativos. Vean los cultivos en otras partes, en este tipo de muestras estudiadas, no supera el 10% de positividad los cultivos, ¿sí?, de Lowenstein-Jensen. Entonces, los pacientes con afectación extrapulmonar son característicamente baciloscopía negativa, ¿sí? Entonces, la Organización Mundial de la Salud saca este documento para la mejora del diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis pulmonar y extrapulmonar con baciloscopía negativa, tanto en adultos como en adolescentes.
y empieza a hacer, ¿verdad?, algoritmos para el diagnóstico. Y empieza a decir, bueno, es que hay que pedirle por lo menos dos muestras de esputo, hay que ver las anomalías radiográficas, hay que ver si se trata de un paciente VIH positivo o negativo, ¿verdad? Y la decisión del médico en darle, ¿verdad?, un tratamiento completo de tuberculosis y ver qué pasa con ese paciente, ¿sí? Y entonces, y también, por ejemplo, en cuanto a la tuberculosis extrapulmonar, también hace mención, ¿verdad? Si usted ve que el paciente, ¿verdad?, tiene adenopatías, hay que tomar una adenopatía, hay que saberla estudiar, hay que tomar líquido pleural, si tiene líquido pericárdico, tomarlo y mandarlo a estudiar, ¿verdad? Si tiene datos de TB meningia, tomar el líquido y mandarlo a estudiar. Y empieza todo un algoritmo en el diagnóstico que es muy interesante y que debe de ser seguido tal cual, ¿sí? Y entonces, y si este es muy parecido al que sacaron los de Turquía, ¿sí? Pero este ya es por la OMS, en donde también denota la importancia de darles antibióticos, ¿verdad? Ya sea vía parenteral cuando están muy graves hospitalizados o por vía oral cuando están en nuestra consulta, mientras está el algoritmo de diagnóstico para tuberculosis, ¿sí? Importantísimo ver si son VIH positivos o negativos, ¿verdad? Y reevaluar respuesta terapéutica, ¿sí? Si no se encontraron ningún otro germen. Entonces, vean, este otro paciente que estaba en sospecha de VIH, ¿cómo hace esta colección mediastinal? Baciloscopía negativa en la expectoración, se ven bien los pulmones, no se ven mal, pero aquí ya vemos en la tomografía que es una colección purulenta, aquí se puncionó, ¿verdad? Y de aquí fue positivo y pudimos iniciar tratamiento de tuberculosis. También es muy importante el uso de la broncoscopía en los pacientes con baciloscopía negativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque al hacer lavado por broncoscopía, yo puedo aumentar hasta 44% el diagnóstico. Y se dice que si le hago biopsia transbronquial aumenta hasta el 84%. Pero si uso todo esto y aparte estudio el esputo post-broncoscopía, o sea, después de que salen de la broncoscopía, los pacientes tienen mucho esputo. Si de ese esputo aparte vuelvo a pedir baciloscopía, puedo aumentar hasta 94% la positividad. Entonces, y además puede ser la muestra tomada mucho más dirigida a donde están los sitios de la lesión en el parénquima pulmonar. Entonces, es muy importante el uso de broncoscopía en los pacientes con baciloscopía negativa. También así es muy importante el uso de tomografía más de alta resolución en este tipo de pacientes. Y vemos en esta publicación donde menciona que sí hay ciertos hallazgos radiográficos que me van a permitir a mí sospechar en tuberculosis activa, ¿sí? Y ellos mencionan que cuáles son estos hallazgos radiográficos, por ejemplo, los micronódulos, los nódulos centrolobulillares, el patrón en árbol de gemación, las bronquiectasias, el ensanchamiento mediastinal, los nódulos calcificados, inclusive el vidrio despulido, que es muy diferente al que se presenta ahora con el COVID, ¿eh? Entonces, vean este caso, cómo tienen razón, ¿verdad? Vean, tiene una caverna apical, ¿sí? En la radiografía, pero vean qué tiene aparte ya, y se ve mucho mejor en la tomografía. Estos son los nódulos centrolobulillares, y tiene vidrio despulido alrededor de la caverna. Esto me permite a mí sospechar que es una caverna que no es antigua, que tiene actividad de la tuberculosis alrededor. Vean cómo estos nódulos centrolobulillares se montan en la cisura y se detienen por la cisura, que me habla de diseminación hematógena, digo broncógena, perdón, y es una diseminación activa. Entonces, este es un paciente diabético de 5 años, ¿se acuerdan? Yo ya me espero que como es diabético podría hacer baciloscopía negativa, que tenía pérdida de peso, tenía tos y fiebre, ¿sí? Entonces, le hicimos baciloscopía negativa, lo metimos a broncoscopía, de lo cual también fue negativo, hasta el Lowest en Jensen fue negativo. Nosotros iniciamos tratamiento porque vean, la lesión radiográfica es muy característica. Se detiene por la cisura, tiene diseminación contralateral cruzada, que es esta lesión, tiene los nódulos centrolobulillares y el vidrio despulido alrededor de la caverna. El paciente tuvo respuesta terapéutica. Vean al mes de tratamiento cómo la caverna se está haciendo más pequeña y aumentó, ¿verdad? 8 kilos de peso, ¿verdad? Y ya se le quitó la fiebre, ¿sí? Entonces, ay, cuando entran se me dificulta el paso del
la plática. Ahí está. Reconocer que el diagnóstico de la tuberculosis es todo un arte, ¿verdad? Que es súper difícil hacerlo, que se tiene que basar en cuatro pilares, que son el cuadro clínico, los hallazgos radiográficos, ¿verdad? Todo lo de laboratorio, que serían Sill-Nielsen, cultivo de Lowenstein-Jensen, las biopsias, el PPD, y la respuesta al tratamiento, ¿sí? Y basarnos en los nuevos métodos también, como los nuevos cultivos, los cultivos líquidos, en la adenosín desaminasa, que aunque no es un estándar de oro, ¿verdad? Porque resulta que es una enzima del metabolismo de las purinas de los linfocitos T, es algo indirecto, pero que tiene mucha sensibilidad y especificidad para diagnóstico de tuberculosis, ¿sí? La biología molecular y todo el MTD, ¿verdad? El GeneXpert y todo lo nuevo en cuanto a gabinete, como tomografías helicoidales de alta resolución, las resonancias magnéticas, las espectroscopías, ¿sí? Todo eso es importante para el diagnóstico de la tuberculosis y obviamente conocer la fisiopatología para que no nos pase como este cazador, ¿verdad? Que tenemos enfrente al diagnóstico y que no nos estamos dando cuenta. Entonces, y también saber que el GeneXpert es importantísimo para aquellos pacientes que son baciloscopía negativa, porque se acuerdan que necesitamos de 5,000 a 10,000, ¿verdad? Para que se nos reporten un 80%, pero que necesitamos 132 unidades formadas de colonias o hasta 12 si usamos GeneXpert Ultra y que tiene muy buena sensibilidad precisamente en los grupos donde la baciloscopía es negativa, en los pacientes VIH, en TB extrapulmonar, en los diabéticos, ¿sí? Bien saber que no todo esto es resolutivo, ¿sí? Porque resulta que son equipos, ¿verdad?, muy costosos, que necesitan su mantenimiento, que necesitan personas expertas manejándolos. Y en este artículo donde se concluye la experiencia del uso de diferentes aparatos. Ellos analizaron 52,000 muestras en 176 máquinas en Nigeria. Resulta que encontraron un 5% de resultados no válidos. ¿Y a qué se debía? El 70% se debía a errores técnicos en la manipulación de las muestras y a errores relacionados a la temperatura en cuanto al manejo de estas muestras. Entonces, es muy importante saber eso, que las muestras tienen que ser manejadas estrictamente, ¿verdad?, frescas, enviarse inmediatamente a los laboratorios, enviarse de una manera muy cuidadosa, cerradas, bien etiquetadas, con la cadena de frío, ¿verdad?, para que no haya problemas y que estas máquinas tienen que tener sus revisiones, ¿verdad?, y sus actualizaciones frecuentemente. Entonces, yo con esta termino la plática. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Muchas gracias, doctora Laura. Excelente conferencia. Nos pones en la mesa, como bien lo has dicho, que el diagnóstico de la tuberculosis es un arte. Requiere fundamentalmente que pensemos en la presencia de la enfermedad. Hemos visto en tus casos como la clínica nos orienta también. La presencia de fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso, tos, expectoración, disnea, un todo de una manera integral nos ayudaría a pensar en la presencia de tuberculosis más algunas situaciones específicas de las personas. Excelente recordatorio y a través de una conferencia sensacional. Mira, tenemos en el chat una pregunta, quizás varias, pero por el tiempo me voy a permitir leer una pregunta de un asistente cuyo nombre es Daniel. Daniel pregunta, doctora, ¿usted consideraría una buena alternativa el incluir nanopartículas que incrementen la sensibilidad y, por tanto, la positividad de las baciloscopías BK positivas? Hemos realizado estudios en México y en otros países donde las nanopartículas concentran más baciloscopías que la baciloscopía hasta en un 47% y mejora hasta en un 65.3% la categoría de campos negativos en BK a positivos con nanopartículas de forma rápida y económica. Entonces, bueno, pues si pudieras contestarle a Daniel. Bueno, estaría excelentísimo, ¿no? Nada más que hay que probarlo, ¿verdad? O sea, hay que hacer estudio de investigación
y hay que validarlo, ¿sí? Pero sí, o sea, todo. En uno de los artículos de Brasil, me parece, decía que es muy importante empezar a estudiar, ¿verdad?, tanto por laboratorio, ¿verdad?, algunas otras opciones que nos permitan aumentar la positividad, y tanto como en métodos de diagnóstico a nivel radiográfico, por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, es conocido que ahora se está usando mucho PET-CT, por ejemplo, para diagnóstico de cáncer, ¿sí? Pero es conocido que los pacientes con tuberculosis dan un PET-CT falsamente positivo, pero porque también consumen glucosa. Nosotros pensamos que el uso de estas tecnologías, ahora que están de punta para otro tipo de patologías como el cáncer, podría ser utilizado para tuberculosis inclusive. Por ejemplo, en tuberculosis meningia, antes, ¿verdad?, de que me haga todo el daño en el parénquima cerebral, tal vez yo podría estudiarlo a través de PET-CT y darme cuenta desde antes de que se hiciera la lesión con este tipo de tecnología. Entonces, sí, toda la tecnología de punta que está surgiendo ahora, es necesario buscarle implicaciones en el ámbito de la tuberculosis, pero todo esto tiene que ser probado. Perfecto. Muchas gracias, doctora Laura. Efectivamente, hay que transitar para pasar a otros métodos de diagnóstico. Nos han recordado los métodos convencionales, lo nuevo que hay también, pero puede haber más en el horizonte también para el diagnóstico de tuberculosis. El tema de la nanopartículas, seguramente ahora, a partir de otras enfermedades respiratorias también, pues nos abre una posibilidad de abrir líneas de investigación que nos puedan dar evidencia fuerte para poder incluir otros métodos diagnósticos. Yo creo que es una buena oportunidad y para poder seguir explorando también en beneficio de las personas afectadas por tuberculosis. Y bueno, pues agradecemos mucho tu presentación, doctora Laura, y sobre todo el haber aceptado nuestra invitación en este momento y en estos tiempos de pandemia, sabiendo también la carga de trabajo. Laura, y seguimos contando con tu participación en el Grupo Asesor Nacional de Farmacia por Resistencia. Y bueno, no sería yo la portavoz porque no me lo han pedido, pero a nombre de todas las personas que han sido atendidas en la clínica de tuberculosis del Hospital General de México, muchas gracias por toda tu sabiduría y toda tu atención. Muchas gracias y estamos en comunicación. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Les deseo muy bonito día. Cuídense mucho y estoy para servirles ahí en el Hospital General. Muy bien. Muchas gracias, doctora Laura. Bueno, pues nos quedamos con una muy buena conferencia para pensar en tuberculosis a través de la clínica, métodos diagnósticos también innovadores y también conociendo a expertos en el tema a quien podemos buscar también si tenemos alguna duda. Siguiendo con nuestro programa, ahora vamos a una pregunta que no tiene que ver con la clínica. Esto es muy importante como volver a pensar y repensar que los programas de salud pública no solamente tienen que ver con una parte médica, sino que la participación de la comunidad es muy importante. Ningún programa de salud pública puede ser exitoso si no tiene participación de la comunidad. La comunidad siempre va a estar organizada de diversas maneras y siempre va a estar ahí como al pendiente de poder apoyar a los programas de salud pública. Nosotros debemos reconocer ese potencial, buscarlos también, enamorarlos también y convencerlos para que trabajen unidos con nosotros para el control de la tuberculosis. Por eso hemos incluido en este curso un tema muy importante que tiene que ver con la participación de la sociedad civil en el control de la tuberculosis. Y para ello, si ya estás listo, doctor Daniel, para ello hemos invitado al doctor Daniel Bernal. Les voy a presentar brevemente porque su currículum es muy amplio, pero el doctor Daniel Bernal es médico especialista en medicina interna,
También tiene una maestría en ciencias, en estudios humanísticos y maestría en ciencias en política, planificación y financiamiento en salud. Y todo esto lo ha llevado ahora a ser el coordinador subregional del proyecto Observa TV en Compañeros en Salud. Es profesor también en la Escuela de Medicina del Tecnológico de Monterrey y, bueno, a nosotros se ha sumado a, como una fuerza más al Programa Nacional de Tuberculosis para ver precisamente esa vertiente de cómo incorporar a la sociedad civil. Mientras más manitas haya o habemos para el control de la tuberculosis, mejores serán los resultados. Entonces, sin más que decir y agradecerle al doctor Daniel Bernal la aceptación para esta conferencia, le damos la más cordial bienvenida y estamos listos para escuchar tu información. Muchas gracias, doctor Bernal, bienvenido. Hola, doctora Marta Angélica, y bueno, a todos, muchas gracias por la amable invitación a hablar con ustedes. Y bueno, muy importantemente mencionar que es, pues eso, ¿no? Es un privilegio que como sociedad civil, como un proyecto que se está arrancando este del Observa TV, seamos invitados a participar y difundir lo que estamos haciendo para que justamente todo lo que nos comentaban, ¿no?, en la presentación previa y el resto de lo que ha habido del curso de tuberculosis, en cuestión a la técnica, podamos ver cómo podemos hacer que todos estos recursos lleguen a quien lo necesita. Nada más, ¿me podrían confirmar que se está viendo mi presentación? A ver, veremos que se conecte tu compu para que veamos. Ok, ¿ahora se está viendo o no? Perfecto. Bueno, entonces seguimos. Muchas gracias. Entonces, bueno, en breve, de lo que vamos a hablar en esta ocasión es de cuál, por qué es importante que la sociedad civil esté involucrada en la lucha contra la tuberculosis, qué es el enfoque Engage TV de la Organización Mundial de la Salud, qué es el proyecto Observa TV, que es el que a través del cual estamos ahorita tratando de implementar justamente el Engage TV en 8 países de América Latina y el Caribe, incluyendo México. Y finalmente, avances del Observatorio Social de Tuberculosis en México. Entonces, bueno, esto es algo que desde el principio del curso se ha visto un poquito acerca de la epidemiología, bueno, bastante a fondo más bien, y lo que sucede, lo que vemos como un problema por ahora es que, pues, como vimos en la presentación previa, el diagnóstico es muy complejo, así como el tratamiento de esta enfermedad. Y esto de 30,000 casos al año son estimaciones para México, porque sabemos que las cifras de diagnóstico son más bajas, pero alrededor de 30,000 casos al año se estima que hay, con 1,800 defunciones anuales y también alrededor de 13% de los mexicanos tenemos tuberculosis latente. Digo, yo no sé si la tengo o no, pero nos podemos asumir dentro de ese 13% dada la exposición que hemos tenido como personal de la salud, que son finalmente 16.3 millones de mexicanos con TB latente y que en alguna u otra circunstancia también, como veíamos en la presentación previa, puede haber alguna cuestión de inmunosupresión que haga que esta tuberculosis se exprese. Tenemos un contexto complicado con diabetes e insuficiencia renal crónica, así como cáncer y VIH en México que nos pueden generar inmunosupresión patológica y también es muy relevante que en las personas de edad avanzada, por ejemplo, alrededor de la mitad tienen diabetes, entonces sumamos edad avanzada más diabetes y ya hay un riesgo alto de que esta tuberculosis latente se convierta en activa. El estigma no deja de ser un problema, así como hemos visto con COVID, también la tuberculosis es, no es, a veces hay problemas para que la gente se acerque a los servicios de salud porque no sienten, pues, cómodos y confiados y que van a ser bien recibidos al decir que tienen tuberculosis. La detección también suele ser pasiva, a veces hasta que no hay una complicación y la gente llega al hospital no se identifica. Ahora la pandemia ha limitado todavía más esta detección. Alrededor de 1 de cada 2 menores de 5 años reciben profilaxis cuando deberían de hacerlo todos y también hay una tendencia negativa para el financiamiento de la tuberculosis. Aquí en esta gráfica pueden ver
Esto viene del reporte del perfil de tuberculosis para México de la Organización Mundial de la Salud. En 2016 eran casi 20 millones de dólares lo que había para abordar el problema de la tuberculosis en México. En 2019 bajó hasta pues poco cerca de la mitad, ¿no? 10 o por ahí de 12 millones, aunque en 2020 pues afortunadamente hubo un aumento, entonces no está fácil. Y finalmente este contexto y este problema biológico de la enfermedad hace que haya un silencio epidemiológico y estancamiento en la mortalidad. Hay una brecha importante entre los datos y la realidad porque no estamos llegando a poder encontrar a todos los casos en donde se están dando. Y aproximadamente se han diagnosticado de 3 a 4 mil casos nuevos debajo de lo estimado. En esta gráfica también del perfil de tuberculosis para México de la Organización Mundial de la Salud de 2020, podemos ver que en verde, la línea sólida verde, o sea, es la incidencia de casos de tuberculosis estimados. La línea negra son los casos nuevos y recaídas de tuberculosis. Y la línea roja son la incidencia de tuberculosis en personas con VIH positivo. Entonces, eso es a lo largo de varios años, del 2000 hasta el 2019. Y podemos ver que, o sea, no hemos realmente entrado en una dinámica de estar disminuyendo la incidencia constantemente como lo quisiéramos. E incluso en VIH positivos ha ido aumentando un poquito. Y pues hay esta brecha enorme, o bueno, no enorme, pero sí significativa, de 3 a 4 mil casos entre lo que se estima como incidencia y lo que realmente se ha logrado notificar. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil, al estar cercanas a la población, pueden ser una pieza clave que nos ayuden a encontrar estos casos que no estamos encontrando y a fomentar el apego al tratamiento. Esto de las organizaciones de la sociedad civil se engloba dentro de la estrategia de la Organización Mundial de la Salud de terminar con la tuberculosis, que tiene sus tres pilares básicos de atención y prevención integrada de la tuberculosis centrada en el paciente, políticas audaces y sistemas de soporte, e investigación e innovación intensificada. Entonces, construir una fuerte coalición con la sociedad civil y las comunidades es importante justamente para disminuir el estigma, la marginación, estigma y la ignorancia, disminuir la desesperanza y la limitación del apego al tratamiento a través de la detección de casos y acompañamiento para el éxito terapéutico. La sociedad civil, por ejemplo, y con sociedad civil nos referimos a iglesias, nos referimos a organizaciones no gubernamentales, a algunas otras organizaciones que pudiera haber de base comunitaria, también instituciones privadas, ¿no? Por ejemplo, que sabemos que en México cerca de la mitad de las consultas no son dadas por el sistema público de salud, sino incluso por consultores anexos a farmacia. Entonces, hacer alianzas con este tipo de proveedores para que nos puedan referir a los pacientes y tratarlos de manera exitosa. Lo que propuso la OMS a nivel mundial es el enfoque Engage TV para justamente vincular fuertemente al gobierno con la sociedad civil. La finalidad es poder integrar las actividades comunitarias en el trabajo de ONGs y otras organizaciones de la sociedad civil, y son actividades enfocadas en encontrar pacientes con tuberculosis. Tiene la intención de cambiar la visión general de una entidad médica de la tuberculosis puramente hacia un problema socioeconómico y comunitario, y enfatiza mucho el valor de la colaboración y las alianzas entre la sociedad civil y los programas nacionales de la lucha antituberculosis. Por eso estamos ahorita con ustedes en esta presentación. Este enfoque se empezaron a dar las guías operativas en el 2012. En el 2013 se dio una guía para cómo las organizaciones de la sociedad civil podían incorporar actividades de detección de casos y de acompañamiento. En el 2014 la OMS también publicó un manual de entrenamiento para poder implementar esto. Y finalmente en el 2015 se hizo de nuevo un manual para entrenar a trabajadores de salud comunitarios. La idea es que a través del Engage TV, la sociedad civil ayude a analizar la situación junto con el Programa Nacional de Tuberculosis, de en dónde está la sociedad civil, en dónde están las organizaciones que nos pueden ayudar. Y parte de lo que hemos hecho con esto es justamente un directorio de proveedores de servicios en México de atención a la tuberculosis. Y nosotros le presentamos este directorio al Programa Nacional de Tuberculosis y hemos
trabajado en conjunto para que el Programa Nacional de Tuberculosis nos diga, estos municipios son en los que creemos que es más, factible y más importante implementar el Engage TV. Entonces nosotros buscamos por otro lado las organizaciones de la sociedad civil y las ponemos en contacto con las jurisdicciones sanitarias para poderle dar seguimiento a los casos que se detecten. Lo siguiente es fomentar un entorno propicio para que se pueda dar el Engage TV. Y esto es a través de que haya este tipo de comunicaciones entre jurisdicción sanitaria y organizaciones de la sociedad civil. También a través del Engage TV se han generado directrices e instrumentos para la monitorización, por ejemplo, junto con el Programa Nacional de Tuberculosis generamos unas fichas de reporte de los pacientes. Entonces, en los municipios en los cuales estamos trabajando en conjunto, se les envió a los encargados de tuberculosis de las jurisdicciones formatos de derivación de pacientes y formatos de apoyo de pacientes. La idea es que se le dé estos formatos a las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil puedan derivar a los pacientes ya con un documento que comprometa de cierta manera a los pacientes a ir y también comprometa a las organizaciones de la sociedad civil y a las jurisdicciones sanitarias a darle seguimiento a sus pacientes. Lo siguiente es identificar las tareas, qué es lo que cada quien tiene que hacer, qué le corresponde a cada quien. Y justamente a través de estos formatos estamos levantando indicadores clave para seguimiento y evaluación que veremos más adelante. Y finalmente fortalecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil a través de un observatorio social de tuberculosis. Estamos dándole capacitación continua a organizaciones de la sociedad civil. Entonces les hablaba de cuáles son los indicadores clave para seguimiento y evaluación de los pacientes, de las personas afectadas por tuberculosis. El enfoque Engage TV propone dos indicadores clave. Uno, derivaciones y notificaciones de nuevos casos, y otro, el éxito terapéutico. Estos indicadores reflejan todas las contribuciones de las organizaciones de la sociedad civil. Tenemos, trabajando de la mano del Programa Nacional de Tuberculosis, dos vertientes a través de las cuales nos llegan estos datos. Una son los formatos de los que les hablé previamente, pero otra, también se hizo una modificación en la plataforma de reporte de casos para que al momento de capturar los datos, las jurisdicciones o los médicos puedan incluir que fueron referidos por organizaciones de la sociedad civil y qué tipo de organización de la sociedad civil hizo esta derivación. Esta iniciativa de la OMS, como veíamos en una diapositiva previa, se había iniciado desde 2012, pero en América Latina y el Caribe prácticamente no se ha implementado. En África, en algunos países de Asia, como Bangladesh, un poco en India, se logró implementar con bastante éxito, pero en México no había habido, en América Latina y el Caribe, no ha habido realmente un seguimiento del Engage TV y de aprovechar el potencial que tienen de las organizaciones de la sociedad civil al estar prácticamente trabajando con los pacientes posiblemente afectados para detectar a los pacientes con tuberculosis. Entonces, el Fondo Mundial para la Lucha contra el VIH-Sida, la tuberculosis y la malaria asignó recursos para Partners in Health, que es la organización en la cual nosotros trabajamos, junto con también la sede de nuestra organización en Haití y la sede de la organización en Perú, para fortalecer a la sociedad civil en América Latina y el Caribe, para ayudar en la respuesta integral contra la tuberculosis, con un enfoque en derechos humanos, la igualdad de género y poblaciones clave. En esta subvención están participando 8 países. Están divididos en elegibles, en transición y no elegibles para financiamiento del Fondo Mundial. Afortunadamente, al tener más del 50% de países elegibles o en transición, México pudo entrar a esta subvención. Si México hubiera aplicado solito, pues simplemente no hay dinero del Fondo Mundial para México. Entonces, estamos implementando esto en Bolivia, Perú, Haití, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Colombia y México, con algunas participaciones de invitados en Paraguay, Panamá y Honduras. Lo que nosotros estamos empujando por hacer es consolidar el enfoque de Engage TV en la región de América Latina y el Caribe, como es el caso con el Programa Nacional de Tuberculosis en México. Hablamos y nos coordinamos con los Programas Nacionales de Tuberculosis de los 8 países que les mencioné para ver qué tenemos que hacer para que la sociedad civil realmente pueda involucrarse, qué es lo que se necesita en cada uno de los países.
Y por otro lado, estamos consolidando observatorios sociales de tuberculosis. Muchos de ustedes habrán escuchado hablar del Observatorio de Mortalidad Materna en México. Entonces, esto es algo similar, pero en lugar de ver mortalidad materna, estamos viendo tuberculosis. En los observatorios es en donde se concentran las organizaciones de la sociedad civil que están comprometidas con identificar casos. Y la finalidad es poder hacer actividades de abogacía en la población clave con tuberculosis. Entonces, este Observatorio Social de Tuberculosis del que les hablaba, que es uno de nuestros componentes clave del ObservaTV, es un mecanismo que promueve y fortalece la participación de la sociedad civil con la finalidad de contribuir en la respuesta nacional de la lucha contra tuberculosis. Está conformado por ONGs, observaciones de base comunitaria, organizaciones confesionales o basadas en la fe, instituciones académicas y redes u otras asociaciones. Tienes seis funciones básicas, que son incidencia en políticas públicas, seguimiento y monitoreo de casos detectados y acompañados durante el tratamiento, fortalecimiento de capacidades de las organizaciones de la sociedad civil que lo conforman, gestión del conocimiento y empujar por hacer investigación que sirva en este sentido social, vigilancia social y comunicación. Al momento, el Observatorio Social de Tuberculosis en México se conformó el 3 de junio de 2016 con 16 organizaciones de la sociedad civil. Cada uno envió sus declaraciones de interés y aprobación de un acta constitutiva y lineamientos de funcionamiento con reuniones mensuales. El observatorio estaba albergado por Ecosur, el Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal de las Casas. Y a partir del 3 de junio, otras dos organizaciones se han incorporado al Observatorio Social de Tuberculosis. Se conformaron 5 mesas de trabajo y un área de comunicación. En realidad se conformaron 4 mesas de trabajo, y se me fue, en lugar de poner 4, puse 5. Tenemos una mesa de políticas públicas en tuberculosis, una mesa de atención integral de tuberculosis en poblaciones vulnerables, una mesa de acceso y diagnóstico oportuno a tuberculosis y otra de aspectos psicosociales. También tenemos una página web, este es el hipervínculo, es observatvmexico.wordpress.com. Y se generó también una cuenta de Twitter, nos pueden seguir en @observatorioméxico. Todo está gestionado por el Colegio de la Frontera Sur. Y como próximas actividades, tenemos clave esta necesidad de fortalecer y ampliar los vínculos del observatorio con las jurisdicciones y organizaciones de la sociedad civil en los municipios priorizados. Y tenemos el objetivo de que al menos haya una organización de la sociedad civil en cada municipio prioritario, integrada al Engage TV y al Observatorio Social de Tuberculosis. Con la finalidad de tener este sistema de referencia y seguimiento de casos. Como mencionaba la doctora Marta Angélica, la finalidad es tener pues más manitas que nos ayuden a encontrar a la gente, y ahora con la situación de la pandemia en la cual hay mucho personal de salud incapacitado y el personal que está capacitado tiene hasta cierto punto restricciones para encontrar a los pacientes, o desde antes era difícil que se hiciera un barrio de campo o demás para buscar a los pacientes, la sociedad civil nos puede apoyar mucho en ese sentido. También tenemos dos proyectos presentados a la Dirección General de Epidemiología para investigación. Uno para población pediátrica y adulta mayor y otro una serie de líneas de investigación. Estamos en negociaciones para poder concretar una alianza. Y el Observatorio Social de Tuberculosis también tiene como próximas actividades capacitar a los integrantes, impulsar y fortalecer y dar seguimiento a las actividades de las mesas de trabajo del Observatorio Social de Tuberculosis. El secretario del observatorio, que pertenece a Ecosur, justamente genera planes de trabajo anuales y le pide a las mesas y apoya a las mesas para generar estos planes de trabajo. Aunque sí nos hemos visto limitados un poco, ¿no?, por las restricciones impuestas por el COVID, falta de respuesta de algunas OSCs y de algunas personas responsables en municipios prioritarios. Entonces, estamos trabajando para fortalecer más ese vínculo. En cuanto a nuestra relación con los programas estatales y jurisdiccionales de tuberculosis, nuestro compromiso es apoyar en la búsqueda y tratamiento de casos para mejorar la adherencia al tratamiento antituberculosis, mucho o en buena medida a través de apoyo psicosocial, que la gente lo necesita bastante y no es... Dado el tiempo que requiere el apoyo psicosocial, no es fácil que el sistema de salud lo pueda proveer, entonces es uno de nuestros mandatos clave. Y tenemos que servir de puente entre las OSCs y programas de tuberculosis para contribuir a disminuir la incidencia y mortalidad por tuberculosis en nuestro país. Para hacer esto tenemos estas dos herramientas de recolección de información, un formato de derivación
que ya se les entregó a los jurisdicciones de sanitarias, o bueno, se entregó al SENAPRESE y ellos a su vez están haciendo esa distribución, pero también a las organizaciones de la sociedad civil, y un formato de apoyos en donde vemos, nosotros estamos viendo las OSCs, qué tipo de apoyos están dando. La idea es, a través de esos formatos, encontrar a los pacientes que se puedan derivar a los centros de salud y darle seguimiento, a ver si se hizo el diagnóstico, no se hizo el diagnóstico, así como identificar qué tipo de apoyos se realizan. Esta es la manera en la cual distribuimos los formatos. Entonces, los municipios que están aquí mencionados son los que, junto con el PNT, decidimos que era prioritario trabajar. Y se les enviaron 615 formatos de derivación y 430 de apoyo. Y a las OSCs, que integran el Observatorio Social de Tuberculosis, también se distribuyeron estos formatos de derivación y formatos de apoyo. Las OSCs que más pacientes con tuberculosis al momento detectan y tratan y apoyan son el Albergue Las Memorias y el Hospital San Carlos. Entonces son a quienes se les enviaron más documentos. Y bueno, eso es todo en cuanto a mi presentación. Creo que mi mensaje final es que tenemos sociedad civil en México. La sociedad civil en México para tuberculosis, a diferencia de para otras enfermedades como cáncer o VIH, la verdad es que no ha tenido tanto empuje y tanta fuerza. Nuestra idea es que a través de esta subvención para implementar el enfoque Engage TV tengamos mucho más presencia, tanto a nivel social como a nivel de políticas públicas, y podamos ayudarle al Programa Nacional de Tuberculosis y al gobierno a encontrar a los pacientes en los lugares en los cuales se les complica llegar, y también dar este apoyo a los pacientes para que se pueda cumplir con el tratamiento y mejorar la tasa de éxito del tratamiento. Entonces, eso sería todo en cuanto a mi presentación. Finalmente, los invito a que, si tienen alguna organización de la sociedad civil, nos informen y nos digan cómo podemos contactarnos con ella para apoyar a esta organización, ¿no? Y darle estos formatos, darle capacitación y mejorar los números de México, cerrar esa brecha que tenemos entre diagnóstico e incidencia y realmente lograr el objetivo que tenemos de tanto de los objetivos de desarrollo sustentable con la tuberculosis como del NTB, para bajarle a nuestra incidencia y bajarle a la mortalidad más allá de esa línea medio plana en la que hemos estado en los últimos años. Entonces, sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctor Daniel. Realmente es siempre muy agradable escuchar la voz de otros socios, no solamente de la parte médica. Y el programa de tuberculosis en el camino nos ha enseñado que no es suficiente la parte médica. Es muy importante, desde luego, pero no es suficiente. Necesitamos más manitas, más colaboradores, trabajar con más personas también en la identificación de los casos probables, la derivación a las unidades de salud. Entonces, la sociedad civil juega un papel mucho, muy importante. Muchas gracias, doctor Daniel, porque además de tu formación médica, la vena humanística que tienes realmente nos ha ayudado en tan poco tiempo, porque llevamos poco trabajando contigo realmente, pero con muy buenos resultados. Echar a andar en México la estrategia Engage TV, pues ha sido todo un desafío. Tenemos en el programa nacional que conduce la doctora Fátima Leticia Luna, a la doctora Ivonne Oregel, quien coordina directamente esta actividad. Entonces, vemos muy buenos resultados. Esperemos también aprovechar el arte de la abogacía que tiene la sociedad, que tienes tú para con la sociedad civil, y que puedan ayudarnos a identificar a más aliados y encontrar a esos casos probables de tuberculosis que andan por ahí y que no hemos podido identificar para poder hacer un diagnóstico oportuno. Les invitamos a todos los asistentes y escuchantes de este curso que puedan visitar la página del Observa TV México. Hay muchas noticias interesantes, muchas noticias también de las cuales hay que aprender. Y como reitero el llamado del doctor Daniel, aquellos que tengan conocimiento de algunas sociedades civiles en su comunidad,
y quieran que ellas participen con nosotros, pues ahí tenemos una manita, que es la del doctor Daniel y todo su equipo, para poder pues contactar a esas sociedades y seguir avanzando en el control de la tuberculosis. Revisamos el chat con la ayuda del doctor Zulca y no encontramos ahorita ninguna pregunta, solo felicitaciones, porque es un tema nuevo para algunos, pero que ese es el desafío, ¿no? Que realmente aprendamos un poco más de este arte de poder dialogar con la sociedad, con la comunidad, y poder incorporar al quehacer del control de los programas en salud pública. Muchas gracias, doctor Daniel, y bienvenido como siempre. Bien, para continuar entonces nuestro programa y ahora sí, cerrar, porque ya es nuestro último día de curso, vamos a cerrar con un broche de oro, dijimos, desde la mañana. Y para ponerle la cerecita al pastel, vamos a escuchar a la doctora Ivonne Oregel. Ella nos va a hablar de un tema muy importante, que es la atención de los determinantes sociales en tuberculosis. Dijimos que para la atención integral de la tuberculosis no solo es suficiente la parte médica, sino tenemos que hacer un abordaje integral, conocer a la persona en su entorno y poder coadyuvar también a poder resolver algunas situaciones que por ende puedan también ayudarnos a la mejora de la salud de las personas afectadas por tuberculosis. Les voy a presentar brevemente a la doctora Ivonne, aunque muchos de ustedes ya la conocen, pero bueno, su currículum es muy amplio. Solamente voy a destacar que ella es médica cirujano, egresado de la UNAM, entonces es PUMA. Tiene un diplomado en epidemiología aplicada por la Dirección General de Epidemiología. Tiene una maestría en Administración de Servicios de Salud y ha publicado diversos artículos a nivel internacional con el tema de tuberculosis. También se ha desempeñado como consultora internacional apoyando a organismos como la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud y CANSB en diversos proyectos en México y en América Latina. Y también ha colaborado en el programa PAPS. Entonces, bueno, tenemos nosotros el privilegio de contar también con su apoyo en el Programa Nacional de Tuberculosis. Y bueno, sin más, le dejamos para que ella nos hable de esta gran estrategia en HTV que tiene que ver con la atención de los determinantes sociales en tuberculosis. Muchas gracias, doctora Ivonne. Adelante, por favor. Ok, muchas gracias. Buenos días a todos. Ahorita, con la presentación que nos hizo el favor el doctor Daniel, bueno, me da entrada a algunas cuestiones que voy a resumir y ser más breve en esta presentación. Él ya más o menos habló un poco sobre lo que es el Engage TV, y solo quiero decirles que en México esta implementación, este modelo lo hemos implementado en 11 municipios y que arrancamos en este año con diversas actividades. Haciendo un poquito de historia, tenemos que ver que la evolución de las estrategias mundiales para el control de la tuberculosis, pues ha ido cambiando y se han ido haciendo adecuaciones de acuerdo a las circunstancias sociales, políticas, económicas y de morbimortalidad que ha tenido esta enfermedad. Pero en todos los componentes que podemos ver desde el 94, que se llamó Estrategia DOTS, en México llamado Estrategia TAES, en 2006, que estuvo la estrategia Alto a la TB, y ahora en el 2015 hasta la fecha tenemos la estrategia de Fin a la TB. Los componentes que siempre se han incluido pues, son los fortalecimientos al sistema de salud, involucrar a proveedores fuera de los servicios de salud, empoderar a las personas y a la comunidad, y fortalecer la investigación. Ahora, en estos momentos, con esta pandemia, pues, por supuesto que es cuando más tenemos que voltear a ver a la comunidad, como lo señalaban mi antecesor, que es finalmente nosotros en los servicios de salud no alcanzamos para resolver este problema y además no todo se puede abordar desde el sector salud. Tenemos que involucrar a otros sectores para ver a la tuberculosis no nada más como un problema médico, sino como un problema social que requiere de intervenciones sociales también. En el programa nacional se han hecho diversos esfuerzos a lo largo del tiempo y estos solamente son algunos ejemplos de los documentos normativos que se han desarrollado en el programa a lo largo de este tiempo, que son guías y manuales que siempre ha incluido la participación de los servicios médicos públicos y privados
los enfoques participativos con equipos multidisciplinarios y con guías que siempre apoyan o solicitan el apoyo social en el programa. Claro está que nosotros con medicamentos nada más no vamos a resolver el problema de la tuberculosis. Es ahí donde tenemos que voltear a ver que requerimos de la participación de la sociedad para contribuir a mejorar la calidad de vida, pero también a salvar algunas otras. Aquí les hago una muestra con algunas fotografías de las muchas que tenemos de los diferentes estados a lo largo de este tiempo. Algunos de ustedes pueden reconocerse en estos o reconocer a su entidad con el trabajo que se ha hecho con las prisiones, con unidades móviles, con juegos que tan creativamente han diseñado como fueron las loterías, desfiles que se hicieron en comunidades indígenas, charlas, participaciones de los jóvenes estudiantes en diversas escuelas con la pinta de bardas, y todo esto es participación de sociedad civil. Reuniones masivas, las cuales hoy en día o en este momento no podemos hacer, pero que sin embargo vean ustedes la gran cantidad de gente que participa. Cuando la comunidad es informada y sensibilizada, se concientiza y entonces apoya y participa de manera activa. Volteemos a ver a la sociedad civil como eso, como un refuerzo para el programa. Nosotros, los servidores de salud, no somos suficientes para atender todas esas necesidades. Más aún cuando vemos también que hay personas con discapacidades diferentes y que también a veces se nos olvida que también pueden tener tuberculosis. Todos estos organismos, escuelas, maestros, juntas, padres de familia, toda la sociedad puede participar y nos puede ayudar. Se han diseñado materiales diversos. Esto solo es un ejemplo de algunos que también ustedes se pueden identificar ahí. Algunos los diseñaron en los estados, algunos en nivel federal, y después cada estado hizo sus adecuaciones. Pero son materiales que siguen vigentes, que se siguen usando y que han quedado un poquito en el olvido. Por eso los traigo aquí a esta mesa hoy, para que retomemos todas estas actividades. De hecho, algunos materiales fueron diseñados en conjunto con sociedad civil en algunos estados. También con comunidades indígenas se han hecho materiales escritos en dialectos o lenguas que no son el castellano y que permiten que llegue la información a la comunidad. Algunos con dibujos diversos para hacerlos más atractivos visualmente, algunas cartas que son fichas sintéticas de información y cuestionarios que nos permiten calificar el riesgo del que tiene o la probabilidad que tiene un enfermo de convertirse en un caso positivo. Todas estas cuestiones las presento así porque son los pasos que ha dado el país y que hemos traído un poquito desde atrás, y que hoy, cuando la estrategia fina a la TB nos pide que se incluya la participación de las comunidades y la sociedad civil, y que nos pide que también incluyamos la protección social como mitigación de la pobreza y acciones dirigidas a otros determinantes sociales, queremos mostrar que el país ha iniciado actividades desde antes, que hemos traído actividades realizadas, que muchos de ustedes las siguen realizando, quizás otros no tan intensamente, pero que este es el momento de volverlas a retomar e implementar. Justo en este momento de pandemia, cuando los servicios de salud no pueden llegar a todos los lugares, la propia comunidad se puede convertir en su autogestora de protección y promoción de la salud. Entonces, es por eso que la propuesta del NJHTV ahora nos ayuda a considerarla, pero además a organizarla y formalizar todas esas actividades que nosotros hemos venido realizando. También nosotros tenemos en el programa un modelo que le hemos llamado municipios prioritarios, donde tenemos incluidos 30 municipios del país, los 30 municipios con más alta carga epidemiológica, que han venido trabajando un modelo similar. En el lenguaje internacional se conoce como grandes ciudades. Es un modelo que propuso la OPS-OMS desde 2013, donde nos dijo, tenemos que voltear a ver, a buscar otros aliados, trabajar con la comunidad en el directo, en el campo y en el terreno. Nosotros simplemente le cambiamos el nombre a municipios prioritarios, y ustedes saben quiénes son. Son 30 municipios, pero que además en algún año dijimos, todo el país debiera tener su municipio prioritario. Y entonces cada estado decidió
¿qué municipio era su municipio prioritario de acuerdo a su panorama epidemiológico? Y se hicieron intervenciones también de actividad con la comunidad. El programa desarrolló una guía que permite establecer los pasos a seguir de cómo implementar esas actividades en el terreno en esos municipios. Y tenemos avances de ello. Esto es cuando iniciamos nosotros un enfoque diferente, ¿no? Dejamos de ver usar el modelo biomédico para pasar nosotros a un modelo con enfoque de atención a determinantes sociales, con enfoque de apoyo con protección social, y que el enfoque también fuera dirigido a la participación de los servicios médicos públicos y privados, sin importar la derechohabiencia. Y entonces en esos municipios prioritarios arrancaron actividades como fue credenciales para no cobrar el pasaje a algunos enfermos, credenciales para obtener despensas o algún beneficio con apoyo social, entrega de medicamentos en domicilio cuando el paciente no puede acudir, entrega de suplementos o complementos alimenticios y el involucramiento de farmacias similares y farmacias genéricas, farmacias de diferente índole, que hoy en día tenemos farmacias por todos lados y se han hecho convenios para que ahí se diagnostiquen los casos y que también nos ayuden a confirmar o a referir según sea el caso, pero también algunos puntos nos han ayudado a la supervisión y seguimiento hasta la curación del paciente. Eventos con las autoridades municipales, donde acuden a dar charlas, información, sensibilización del tema de tuberculosis. Juntas de vecinos que se reúnen también para escuchar charlas y orientación. Y algunos la integración y la participación de grupos donde están enfermos y exenfermos como gestores de autocuidado y también como grupos de ayuda mutua para otros enfermos que en algún momento presentan alguna complicación o que requieren alguna atención especial. Rodadas que le han llamado contra la tuberculosis, donde se unieron incluso varios estados y participaron con grupos de motociclistas, difundiendo y sensibilizando a la comunidad de que la participación comunitaria para la prevención y control de la tuberculosis es importante. Varios estados participaron en ese evento masivo. Camiones y transportes que pegan calcomanías para también hacer promoción de la tuberculosis. Diversos materiales de gran ingenio y creatividad por los compañeros de los estados y jurisdicciones. Camisetas, tazas, cuadernos, plumas, etcétera. Trabajos que se realizan en los puertos turísticos con personal del hotel, que finalmente es la comunidad más afectada, la que vive ahí, porque no es tanto el turismo, sino los trabajadores de los hoteles que están ahí en riesgo. También atención de personal a comunidades indígenas donde hablan dos lenguas para que puedan ser atendidos como se requiere a esos pacientes que no hablan español. Y diversas actividades con estudiantes, con escuelas, con grupos de alto riesgo y además unidos con los pacientes que acuden a control de su salud, ya sea por diabetes, hipertensión o alguna otra enfermedad crónica y que finalmente al tenerlos reunidos se aprovecha el momento, ¿no? Son las oportunidades que tenemos para también hablarles sobre la prevención y control de tuberculosis. Todas estas actividades nosotros en el programa las empezamos a registrar en una simple tablita que ustedes muchos deben identificar porque es donde cada entidad que trabaja con el modelo nos reporta sus datos. Y aquí teníamos nosotros un número de aliados, el personal capacitado, cuántos casos probables, casos confirmados y cuántos de estos están supervisados por esos aliados, que así les hemos llamado. Cuando nosotros empezamos o adoptamos el modelo del Engage TV, nos dimos cuenta que no era más que organizar las actividades que veníamos realizando y darles el formato que ahora de manera internacional se está manejando con los indicadores internacionales para cumplir en este modelo, que además ya no lo describo porque el doctor Daniel, que me antecedió, hizo el favor de explicárselos un poquito más. Pero este enfoque de Engage TV lo que quiere es realmente cambiarnos esa visión general de lo que es la tuberculosis como una entidad médica, repito, hacia un problema socioeconómico y comunitario. Y de ahí que tenemos entonces instrumentos diseñados y construidos para llevar a cabo esa actividad, registrarla
y después poder medir el avance de esas actividades. En todas estas cuestiones sociales que va desde la detección de casos, acompañar al paciente desde que ingresa al tratamiento hasta que egresa, por la razón que sea, pero que también se enfrenta a la marginación, al estigma, a la ignorancia, a la desesperanza, a la limitación, al apego, etcétera, todas las cuestiones sociales y morales que incurren en un individuo enfermo, donde la sociedad civil es quien nos puede hacer unir estas piezas. Ellos que están en la comunidad y que ellos son los que viven en el día a día cerca de nuestros pacientes, son los mejores aliados para poder lograr una adherencia terapéutica y llegar a la curación de nuestros enfermos. Es por ello que también, bueno, aquí no la repito, pero Daniel también la presentó, es el formato que se diseñó la sociedad civil y el programa nacional para hacer la referencia a los servicios de salud y a la vez llegar esa información hasta el nivel federal, repito, para poder medir después los avances de este modelo de trabajo con los instrumentos que fueron trabajados. Pero que en estos instrumentos vale la pena señalar que no nada más lo hizo en el nivel federal, vinieron a un taller personal de salud, los encargados de programa de las jurisdicciones que están participando y con sus experiencias operativas nos ayudaron a construir estos instrumentos y nos hicieron ver también que era necesario incluir algunas modificaciones que ya están hechas y que en breve recibirán esos formatos en las jurisdicciones seleccionadas. Ya los tenemos en el programa nacional y estamos preparando los oficios para darle salida. Estos instrumentos nos van a servir para recabar esa información, referir nuestros pacientes y aquellos casos que entren como probables o casos confirmados, tendrán aquí el estudio epidemiológico, capturando en este apartado que señalo, que es el apartado 2, donde está el tipo de búsqueda, cómo vamos a incluir a estos casos en la plataforma de acuerdo a estas claves que incluimos, de acuerdo también a las sugerencias que nos hicieron los compañeros de las jurisdicciones, en donde era más probable que encontráramos casos y de acuerdo a esta clave entrarán a la plataforma para que después nosotros de ahí podamos descargar el número de pacientes referidos por estos aliados y también hacer el seguimiento hasta su egreso en la plataforma. Esta es mi última diapositiva y solo quiero dejar como mensaje justamente uno de los compromisos claves que se hizo en la declaración política de la reunión de alto nivel en Naciones Unidas realizada en Nueva York en el 2018, donde se dijo que de los compromisos clave era brindar atención especial a los pobres y aquellos que son más vulnerables, incluyendo niños, y proteger y promover la equidad y los derechos humanos a través de la participación comunitaria y los servicios basados en la comunidad. Este compromiso es de un alto nivel de Naciones Unidas y aunque suena muy fácil o muy breve aquí, sabemos que para lograr esto hay que hacer grandes esfuerzos, hay que tener una buena organización y un alto compromiso con nuestra comunidad y nuestros pacientes. Y por ello, en atención a los derechos humanos, ya que la salud es un derecho humano, a través de la participación comunitaria lo podemos lograr. Solo necesitamos el compromiso de todos los que estamos involucrados en salud y de otros sectores, porque también llevar agua, quizás entubada, resolver problemas de calle, resolver problemas de vivienda, contaminación, etcétera, no nos compete al sector salud, estamos de acuerdo. Lo que sí nos compete es formalizar compromisos con otros sectores para que en coordinación unos con otros y aunados al esfuerzo de todos, cada uno en su actividad, logremos un México libre de tuberculosis. Gracias. Al final está mi nombre y mi correo electrónico. Cualquier información adicional, cualquier detalle, ahí estamos a la orden en el programa nacional. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, doctora Ivonne. Ha sido una excelente conferencia y como lo había mencionado coloquialmente, la cerecita del pastel. Es muy importante este bloque que incorporamos al curso para poder también cambiar nuestra mirada para el control de la tuberculosis. Hemos trabajado mucho la parte
biomédica y lo seguiremos haciendo porque siempre hay situaciones nuevas, innovaciones en el diagnóstico, nuevos fármacos, seguramente habrá nuevas vacunas, pero la parte social es fundamental. La parte que tiene que ver con el estudiar el entorno de la persona y ayudarle también en coadyuvar algunas situaciones que le impidan el tratamiento adecuado o que le impidan llegar a la curación. Como bien lo menciona la doctora Ivonne, en el Programa Nacional hemos trabajado desde hace muchos años en diversas estrategias que tienen ese espíritu, pero ahora las estamos organizando y haciéndolas visibles a través de la estrategia Engage TV. Quiero también aprovechar para poder poner en la mesa el que a través del trabajo de la red TAES de enfermería estamos trabajando los planes de cuidado de enfermería en tuberculosis. Al elaborar un PLACE, no es PLACE, sino un PLACE, un plan de cuidado de enfermería en tuberculosis, estamos abordando diversas áreas también, porque hacemos diagnósticos enfermeros que no tienen que ver con un diagnóstico clínico médico, sino realmente con un diagnóstico a veces hasta espiritual. ¿Qué le pasa a la persona? ¿Cómo se siente? ¿Está triste? ¿Está con algún grado de ansiedad? ¿O está deprimido? Porque todo eso finalmente forma parte de la forma al gran ser humano que somos. Entonces, doctora Marta, ¿nos escucha? Ya nos escucha. Doctora Marta. ¿Tiene abierto su micrófono la doctora? Tiene abierto el micrófono la doctora Marta. Hola, hola. Hola, hola, doctora Marta. Hola, hola. ¿Sí? Doctora Marta. Bueno. Doctora Marta, no se escucha. A ver. A ver, es... A ver, ¿se escucha? Va, qué barbaridad. La tecnología siempre, pero bueno. ¿Vamos? Hola, hola. A ver. ¿Vamos? Es que yo creo que se suman muchas emociones, por eso hay mucho ruido. Se suman muchas emociones. Pero el tema es... Espérame, Agus, cerramos micrófono. Pues cerramos tu micrófono, Agus, te estás escuchando. A ver, sí, bueno, es que hay muchas emociones. Acuérdense que es el último día del curso, estamos escuchando conferencias extraordinarias, entonces, bueno, todo se suma también. Solamente reiterar, no lo voy a repetir, pero reiterar que es muy importante el que sumemos aliados en el control de la tuberculosis, que veamos a la persona como un ente que no solamente tiene órganos, sino tiene emociones y necesidades que hay que cubrir. Que tenemos también en el Programa Nacional una estrategia, que es los planes de cuidado de enfermería en tuberculosis, que también a través de los diagnósticos enfermeros podemos conocer un poco más el entorno y a la persona como ente individual para poder coadyuvar también en una serie de áreas para poder ayudar a la persona a llevarla a una curación exitosa, una curación que siempre va a ser exitosa. Entonces, es muy importante esta parte. Avancemos entonces incorporando a más socios, teniendo una visión no solamente técnica, sino una visión humanística en el control de la tuberculosis, que hoy hace falta también. Y bueno, en este marco que ahora nos plantea la pandemia de COVID-19, pues seguramente vamos a tener muchas actividades en campo que van a tener que ver en el control del COVID, como por ejemplo la vacunación, que van a tener que ver con participación de personal de salud abocado a esta tarea de la vacunación. Entonces, es aquí donde los socios juegan un papel muy importante para poder ayudarnos a hacer este trabajo que
de pronto va a estar disminuido en relación al control de la tuberculosis por razones necesarias, quizás, que es el control del COVID-19. Dicen los que saben que las crisis ayudan al crecimiento tanto individual como gubernamental, entonces esta no es la excepción. Aprovechemos esta crisis sanitaria para poder encontrar también nuevos caminos para el control de la tuberculosis. Sin más, quiero informarles que con esta plática de la doctora Ibón, que yo le llamo como la cerecita del pastel, el terminado académico de este gran curso virtual relacionado con la prevención y control de la tuberculosis, nuestra fiesta académica ahora virtual y que nos ha unido a muchos, tanto de México como de América Latina. Tengo aquí varios chats de los compañeros del Paraguay, los compañeros de Perú, los compañeros de Bolivia, bueno, de casi cada país de América Latina hay un participante. Entonces, el día de hoy, pues, damos por terminado el componente académico, vamos a seguir trabajando y para poder dar cuenta del término del curso, le vamos a dar la palabra a la doctora Fátima Leticia Luna López, quien es nuestra directora en el Programa Nacional de Tuberculosis, para que nos haga el favor de dar el mensaje de clausura, no sin antes informarle a la doctora que en cada sesión, doctora, estuvimos participando más de 500 personas, todas con un entusiasmo legítimo de aprender, de compartir experiencias, de volvernos a reunir en torno a un programa de salud pública de manera diferente, pero que eso también nos llevó a conocernos un poquito más en capacidades intelectuales, capacidades informáticas, capacidades humanísticas. Entonces, bueno, desde mi punto de vista, ha sido un curso exitoso, pero dejemos que la doctora Fátima Luna nos dé su mensaje de clausura, no sin antes agradecerle a ella también esta iniciativa y que nos haya coordinado para hacer realidad esta actividad. Muchas gracias, doctora Fátima. Adelante, te escuchamos con mucho gusto. Gracias, doctora Marta. Pues buenas tardes a todos. Antes que demos el mensaje, quisiera hacer unos avisos parroquiales. Sus diplomas, sus constancias están todavía en firma por parte de las tres personas que darán cuenta de ello, así es de que se les enviarán a los líderes estatales en cada entidad. Ellos les pediré que realicen la distribución en la medida de lo posible. De todas maneras, vamos a tratar de que esto sea a la brevedad y ojalá podamos estar o enviar antes de que terminen, antes de que empiecen estas vacaciones decembrinas. El segundo, quisiera presentar a la doctora Jareni. No le voy a abrir el micrófono, pero sí quisiera que todos estuviéramos ya en este conocimiento. La maestra en gestión Jareni Millán Ibarra es la nueva jefa de laboratorio de micobacteriosis en el INDRA. Entonces le damos la bienvenida a la doctora, a la maestra, perdón. Esperamos tener un trabajo coordinado como lo veníamos haciendo con la doctora Claudia Becker. La doctora Claudia Becker continúa en el laboratorio de micobacteriosis. Lo único que se hizo fue el cambio por la jefatura. Bienvenida, doctor. Bienvenida, química. Maestra. Y bueno, pues solamente quisiera tocar algunos puntos para redondear todo este asunto. Primeramente, agradecer a todos los que participaron en la conformación de este curso. Quisiera decirles que no nos costó un solo peso. Siempre nos hemos quejado o siempre hemos alzado la voz de que no tenemos presupuesto para realizar este tipo de actividades. Y les comento que hoy, gracias a la voluntad de muchos personajes, dentro de los cuales están ustedes por su tiempo, logramos hacer realidad este curso. Quiero agradecer al programa de VIH-Sida, al programa de crónicos, a las UNEMES de crónicas, los líderes estatales, a todos ustedes, el personal operativo, que sin ustedes, ustedes son la base de todos los programas de acción específico y de todos los sistemas de salud en todo el mundo. Sin ustedes, los gerentes no tendríamos para quienes trabajar.
Yo fui parte de todo este sistema operativo. Adolezco todavía en ciertos momentos el no estar arrastrando lápiz, el no estar en brigadas, el no estar en calle, realmente frente al paciente, pero hay cosas que también se pueden hacer desde la gerencia. A los laboratorios estatales de salud pública, los laboratorios jurisdiccionales, los laboratorios que se encuentran en las unidades de salud, que también son parte importante y que muchas veces no son visibles. Siempre manejamos retas, enfermería y el personal médico, somos los que estamos en la punta de cabeza de la atención de la persona afectada por tuberculosis y dejamos atrás al componente de laboratorio, al componente humanístico con trabajo social en algunos casos. Entonces sí quisiera hacer este aplauso para los compañeros químicos, biólogos que se encuentran al frente de todo lo que es los laboratorios con los cuales no podríamos nosotros funcionar como programa. La Dirección General de Epidemiología, sin ellos también los sistemas de información, nosotros no podríamos hacer ese análisis para tomar decisiones. Y bueno, solamente englobar, como les decía, tenemos que hacer una integración. Nosotros estuvimos tratando de dar continuidad, como ustedes vieron, a lo largo del curso con los temas. Tratamos de agruparlos de acuerdo a afinidad, pero la integración final corresponde a ustedes. Quisiera que esto no fuera solamente el tema de una constancia más. Siempre lo he dicho, el conocimiento es lo más importante que nos llevamos en los cursos, más que la asistencia de juntar esas horas. Entiendo el tema del escalafón y demás situaciones, pero recordemos que el punto fundamental, el objetivo central de cada uno de estos cursos es el adaptar conocimiento, el tener conocimiento alrededor de todo esto. Ya vimos que es viable, ya vimos que se puede hacer sin siquiera distraerlos tantos de su tiempo, y esto lo vamos a tratar de seguir haciendo. Y solamente quiero que nos vayamos con algunas palabras, ni siquiera voy a tratar de juntarlo yo todo. Quisiera que nos vayamos con algunas palabras, que lo analicemos, que reflexionemos y que lo llevemos a cabo. Que esto no solamente sea una cuestión académica, sino que sea algo aplicativo, que es lo que nosotros estamos buscando con ustedes. Si me permiten, leeré todos y cada uno de ellos estos puntos que han estado tocando mis compañeros a lo largo del curso. El compromiso para controlar la tuberculosis en México. No estamos buscando en este momento la eliminación, sino realmente el control, y no solamente como un tema de demagogia, como un tema de discurso político, no. Que realmente sintamos ese compromiso para entonces sí luchar para buscar esos casos y para llevarlos hasta su clasificación final, mayormente con la curación. El trabajo en equipo, también que no sea solamente de dientes para afuera, que no sea una línea en cada uno de nuestros discursos, en cada una de nuestras presentaciones, no, que sepamos trabajar en equipo. Y eso implica el tener un tú a tú con cada uno de nosotros, el saber la importancia de cada una de las personas, el poder darles ese y brindarles también ese acompañamiento y ese agradecimiento a quien así lo realiza. El liderazgo que nosotros debemos de tener, si nosotros nos hacemos chiquitos frente a cualquier otro personaje, jamás vamos a lograr conseguir nada en nuestro ámbito. La ética que debemos de tener como personal de salud y más aún como personas. Las alianzas que son importantes, si trabajamos de forma aislada, no vamos a poder lograr absolutamente nada. Unámonos a los otros programas de acción específico, a los otros programas que están dentro de la salud pública en nuestros estados, en nuestro ambiente de trabajo, a las otras instituciones, no porque sea el Seguro Social, del IMSS, del ISSSTE, tarde que temprano un solo caso en cualquiera de esas instituciones puede mermar la atención de la salud de los derechohabientes o de las personas que realmente nos competen. El presupuesto, ir encaminando, formar, dar esta información en calidad, para que nosotros también generemos estas necesidades y aseguremos un presupuesto. La gerencia. Gerente no significa solamente el decir me pongo la batuta de que soy el jefe del programa a nivel jurisdiccional, a nivel o soy el responsable de epidemiología de esa unidad de salud, soy el responsable jurisdiccional, el líder estatal, no. Convertámonos en líderes realmente en el. Es una palabra bastante pesada y es muy difícil conseguirlo, pero tratemos de luchar cada día por ello. La formación en TB, formemos en TB desde las escuelas,
en medicina, las personas que nosotros podemos tener esa oportunidad de poderlos formar, pasantes, residentes, hagamos eso, y la responsabilidad en la población. Aquí nos ha faltado el poder inmiscuir también a personas afectadas por tuberculosis en este tipo de cursos, dado que son académicos, pero trataremos también de ir abriendo todo esto. Y al final, y no por eso menos importante, quise dejar a OPS, a María Sánchez, porque gracias a ella logramos tener estos espacios que fueron posibles para el desarrollo de este curso. Con esto yo cerraría. Les agradezco mucho a todos. Las constancias van a llegar. Espero que lo más grande se haya quedado, que es el conocimiento. Y agradecerle a todos nuestros ponentes. Ninguno cobró un solo peso por estas capacitaciones. Todos lo hicieron de la mejor forma. Cada uno de ellos, a pesar de que son con demasiadas actividades y demasiadas responsabilidades, lograron todo esto. Y al final de todo, a todo mi equipo. Mi equipo, el equipo al cual yo pertenezco, al cual yo me uní, porque soy creo que la más nueva en el Programa Nacional de Tuberculosis, dentro del programa, no en la vida, ya estoy bastante añejada. Quiero agradecerles a todos ellos. Sin ellos no hubiera sido posible y viable, porque cada uno tomó una responsabilidad distinta. Muchísimas gracias a todos. A nombre del doctor Rui López Ridaura, quien por otras situaciones relacionadas con COVID no pudo estar el día de hoy para realizar la clausura, pues damos por concluido este primer curso internacional de tuberculosis. Un saludo a todos los demás personal de salud de Latinoamérica. A muchos de ellos yo no los conozco, pero les agradezco esta participación y buscaremos hacerlo esto mucho más grande. Ivonne, no sé si tengas alguna otra cosa, sino para clausurar. Gracias, Fátima. Únicamente me resta darle las gracias por a los compañeros en todos los estados y en todos los lugares desde donde nos acompañaron. Sabemos que están en situaciones complicadas, pero aún así estuvieron presentes y además atendieron sus actividades. A mis compañeros del Programa Nacional y a todo el equipo, porque realmente el resultado de todo esto es el esfuerzo de todos, como tú señalas. Pero bueno, hago extensivas las gracias a todos los ponentes y a todos los involucrados que contribuyeron para la realización de este curso. Gracias y hasta pronto. Doctora Marta. Y pues muchas gracias, doctora Fátima. Realmente ha sido, como siempre lo he sentido, una fiesta académica en donde nos reunimos muchos que tenemos en común una preocupación y una acción, que es el control de los programas de enfermedades bajo programas de salud pública. Ahora es tuberculosis, pero igual, estamos en la suma de esfuerzos para poder tener un panorama mejor que beneficie a la población y a todos nosotros en su conjunto. Muchas gracias y bueno, agradecer también a todos los compañeros del programa porque siempre están el día de hoy, por ejemplo, que tenía algunos problemas con la conexión, pues más de uno está sumado para entrar como emergente si fuera necesario, a los técnicos como el ingeniero Felipe, Agustín y bueno, si nombramos a lo mejor nos quedamos cortos, sino agradecerles a todos y llevarnos este regalo a todos, llevarnos este regalo que hoy disfrutamos, que es el tener un conocimiento y que va a ser el conocimiento expresado en la comunidad y en las personas, va a ser el mejor diploma que nos pueda dar la vida. Más allá de un documento que lo vamos a tener seguramente, está el ser mejores personas, ser mejores profesionales para poder tener mejores escenarios de salud pública en México. Muchas gracias, doctora Fátima, por la oportunidad también. Y bueno, pues a la orden con gusto. Ok, entonces les seguiremos informando vía sus líderes estatales o SENAPRESE. Ya estaba viendo con la licenciada Greta a ver si podemos subir las próximas noticias de curso también para que no... Para que ustedes estén, si les gustó este curso, vendrán mejores, créanme. Este fue nuestro debut, estamos aprendiendo nosotros también. Esperemos que esto se haga mucho más grande y esperamos contar con la participación de todos ustedes. En la medida que se amplíe el conocimiento de tuberculosis, esta enfermedad va a ser visible. Gracias, Daniel, gracias a todos nuestros. Doctora Laura, muchísimas gracias. Ivonne, no terminaría yo tampoco de agradecer. He visto conectados a exresidentes, David Niño, María del Mar, no acabaría, jefe Male, compañeros que a nivel operativo han hecho grandes cosas. Entonces, sí, Anabel,
sí les quisiera agradecer a todos, les mando un gran abrazo y por favor cuidémonos mucho. Cuidémonos porque somos el personal que seguirá atendiendo tuberculosis y otras enfermedades en este país. Les agradezco mucho, cuídense mucho y les mando un gran abrazo. Hasta luego. Gracias, Agus. Gracias, Inge. Gracias a todos. Un abrazo y nos vemos pronto. Que tengan buen día a todos.